hablo. Y leo. Y pienso. Y sé cómo actúa el hombre. ¿Cómo me has encontrado? Tu diario. Entonces pretendes matarme. No. Tú mataste a mi hermano, ¿no es cierto? Le agarré el cuello con una mano. Luego le levanté del suelo. Le apreté el cuello despacio. Y cuando le mataba, veía tu rostro. Tú me diste estas emociones, pero no me dijiste cómo usarlas. Ahora dos personas han muerto por culpa nuestra. ¿Por qué? Hay algo rondando en mi alma que no consigo comprender. ¿Y qué hay de mi alma? Tengo alma. Toda esta última parte la olvidaste. ¿Quiénes eran las personas de las que estoy compuesto? Buenas personas, malas personas. Materiales, nada más. Te equivocas. ¿Sabes que sabía tocar esto? ¿En qué parte de mí residía ese arte? ¿En estas manos? ¿En esta mente? ¿En este corazón? Y el leer y el hablar no son cosas estudiadas, más bien son cosas recordadas. Restos de conocimientos en el cerebro, tal vez. ¿Alguna vez consideraste las consecuencias de tus actos? Tú me diste la vida y luego me dejaste. ¿Quién soy yo? Tú. No lo sé. ¿Y tú crees que yo soy malvado? ¿Qué puedo hacer? Hay algo que me apetece tener. Un amigo. ¿Un amigo? Un compañero. Una hembra que se parezca a mí. Así ella no me odiará como tú. Oh, Dios, no tienes idea de lo que dices. Solo sé que por la simpatía de un solo ser vivo haría las paces con todo. Hay un amor dentro de mí tan intenso que tú ni siquiera lo imaginas. Y una rabia tan intensa que tú no la podrías creer. Si no puedo satisfacer el uno, daré rienda suelta a la otra. Si consiento, ¿cómo viviréis? Viajaríamos al norte, mi novia y yo, al confín más lejano del polo, donde el hombre nunca ha puesto su pie. Allí viviríamos nuestras vidas juntos. Ningún ojo humano nos volvería a ver. Jamás.